Y en Noticias Telemedellín seguimos de cerca lo que hace el León en la primera B del fútbol colombiano. Y es que hoy se jugarán los dos últimos partidos de la fecha 7 en el torneo Águilas. Leones estará actuando en condición de visitante ante Llaneros a las 3 de la tarde. El equipo de Itagüí tiene la obligación de ganar por primera vez en el semestre. Solo suma 5 puntos, producto de 5 empates y una derrota, y ocupa actualmente la casilla 14. La situación de Llaneros no es la mejor. El equipo de Villavicencio solo suma 3 puntos y es penúltimo en la tabla de posiciones. Un empate definitivamente no es un buen negocio para ninguno de los dos. Pero el equipo antioqueño ha venido mostrando una mejoría en su fútbol y aspira a tener contundencia, la misma que ha faltado a lo largo de estos primeros partidos del semestre, para conseguir esa anhelada victoria que empiece a cambiar el rumbo en la tabla de posiciones. Noticias Telemedellín, detrás del León.